tiene dos grandes inconvenientes. De un lado, que haya personas privadas de libertad en estaciones de policía y no en establecimientos carcelarios. Pero de otro lado, que la Policía Nacional tiene que destinar un número importante de sus agentes a custodiar a estas personas privadas de libertad, distrayéndose entonces del cumplimiento fundamental de sus responsabilidades en generar espacios de convivencia, seguridad y tranquilidad para la gente. Se nos ha planteado, por ejemplo, el proyecto de la construcción de la cárcel de Barranca Bermeja, que está ya en una etapa, por lo menos, que ha superado la elaboración del proyecto, la destinación de un terreno, la asignación de unos recursos. ¿Cómo vamos a lograr que prontamente pueda darse inicio a este proyecto, a la ejecución de este proyecto, relacionado con las inquietudes relacionadas con el fortalecimiento de la fuerza pública, no solo en cuanto al incremento del pie de fuerza, sino también en la dotación de equipos indispensables para que la fuerza pública pueda cumplir también con sus obligaciones? Sobre este tema, particularmente relacionado con la Policía Nacional, el señor director general Henry Sanabria ha respondido en el sentido de revisar las necesidades reales y, dentro de la situación particular por la que atravesamos en estos momentos,